Yeah, that's your toothbrush. That's your toothbrush? It's Hello Kitty's toothbrush, huh? Nosotros aquí ya estamos empezando nuestro día. Hoy es lunes y pues mi esposo ya se fue a trabajar. Me toca a mí hacer pues las cosas de la casa. Y pues desde ayer tengo que quiero hacer jaiba, pero no jaiba. La ensalada así como de jaiba, pero de camarones. Les voy a enseñar un poco de cómo está la casa porque hemos decorado un poquito para Christmas. Y pues Michael le encanta mucho las luces. Y ahorita ya que es un poco más grande, se da cuenta de que hay casas que están decoradas bonitas y que candy canes y que los galletitas del gingerbread man. Así que hicimos unos cuantos arreglos. Creo que ya les enseñé en el video pasado, pero esta vez nos pusimos a hacer un tren. Él me ayudó un poco, la verdad él mucho no estaba seguro de cómo. Como que no se daba idea, pero yo le ayudé. Y si al final le gustó mucho cómo quedó, ya les enseño cómo está quedando la casa. Tengo prendido la televisión y es de puro arte. Todo el día ponen fotografías de gente que ha tomado fotos. Me gusta pues tener algo como así en el background, que se oiga algo. So aquí ya pusimos los stockings. Sí compré unos charms. Son como letritas que son de como de metal. Y es como para que pongamos el inicial. Tal vez le ponga yo aquí uno. Están bien pequeñitas. De este lado también Michael ya arregló las casitas. El gingerbread man. Y la otra vez en el video les enseñé cómo los niños estaban haciendo estos ornaments. Y pues los pusimos aquí. Son de cerámica. No quiero que Emily me los vaya a quebrar. Y pues sí, así está quedando la casa. Esta campanita Michael lo trajo de la escuela. Lo hizo para que cada día, él todos los días va a tener que quitar uno de estos. Y así cuando llegue el día de Christmas, él ya sepa, mami, mañana va a ser Christmas. Y Emily la otra vez me encontró todas mis fotografías de ella. Y los puso aquí porque ella los quiere tener aquí. Y pues yo la dejé porque tengo esas fotos salvadas en el Shutterfly. Y pues si se me maltratan o algo, los puedo ordenar otra vez. Aquí voy a ponerme a limpiar también. Pero les quería yo enseñar cómo está saliendo esto. Cómo nos salió esto, lo de las escaleras. Y aquí puse el arbolito porque me gusta que no estorba tanto aquí. No sé si ya les había yo enseñado que ya le llegó la mesita que le quería yo encargar de trenes. Realmente ellos pueden usar esta mesita para cualquier cosa. Viene la pura mesita y lo que me gusta es que se abre y uno puede poner, guardar ahí cosas. Ok, pues acabo de lavar los trastes y pues aquí tengo unos scrubs que había yo hecho porque ya lo tengo de hace unos cuantas semanas. Y este ya no sirve, pero ese lo había yo hecho de limón. A este le puse yo crema de coco, azúcar, parece que también le puse miel. Oh, les quiero enseñar que aquí también pusimos estos mini stockings para los niños. Voy a poner aquí candy canes. Michael ya le dije que vamos a poner aquí unos dulces y está bien contento que va a poner uno en cada uno, pero le dije que no se lo puede comer hasta que yo le diga. Pero sí, así es como se miran las escaleras. Y aquí también ya cambié a Emily. Good job.
Entonces aquí está ya todo, ya nada más me falta, yo le pongo ketchup porque el clamato a mí no me gusta, tiene corn syrup. Yo utilizo este ketchup que no tiene corn syrup, es más natural y es orgánica. Así que esto yo le voy a poner, bastante porque como no le voy a poner, ya le puse limón, ya le puse sal, pimienta. Y a ver cómo sale. También aquí tengo ya el aguacate listo. Plato de ella, así es como ella lo quiso, al lado, no en la tostada. Y vamos a comer. Ok, pues Michael ya llegó de la escuela, ya le di el tostado. Los niños acaban de comer y como ya comieron, pidieron ya su dessert. Que acabo de limpiar aquí. Los niños acabaron de comer, ya le guardé los trastes que había yo lavado y que estaban aquí. Yo ya escombré. Nada más como unos 20 minutos estuve aquí limpiando y nos vemos aquí. Quisieron mirar un poco de televisión. ¿Y van grapes? Yes, baby. Aquí también ya les compré a Emily. Y les puse aquí los otros juguetes. Este lo tengo que guardar. Ellos van a ver televisión por un ratito, yo a ellos no. Nada más van a ver televisión por un rato. Porque no me gusta que estén ahí todo el día. Pero más al rato voy a llevarlos a ver luces. Ellos les gusta ir en la noche a ver las lucecitas. Voy a limpiar aquí este cuarto. Ok, lo siguiente que voy a hacer es voy a limpiar los juguetes de los niños que usan la tina y también quiero limpiar la tina. Ahorita ya es un poco más tarde, no es tan tarde, pero ahorita ya los días se oscurecen muy temprano. Son las 4:19 y ya se mira un poco oscuro y es que también hoy estuvo un poco nublado. Así es como ha quedado el baño. También les organicé los juguetes para que tengan todo listo para que ya se puedan bañar. Michael ya salió de la escuela, ya está en vacaciones. Y él está bien contento que no va a tener que regresar hasta en 2 semanas. Y pues aquí tengo una actividad para ellos. Vamos a usar esta arena, compré uno para Michael y este va a ser para Emily. Emily, ¿qué estuviste comiendo? You were eating cookies. Acaba de comer sus galletas. Fuimos a McDonald's. Ahorita le voy a limpiar la boca porque me dijo que... Aquí Emily está haciendo unas galletas.
Estamos utilizando cookie cutters, entonces se utilizan para hacer galletas. Y también estoy usando cosas como para plastilina. Like this. Yay, good job. Whoa. Let me see. Good job, Michael. Aquí ha llegado el video de hoy. Espero que les haya gustado todo este día con nosotros. Y pues nos vemos en el próximo. Adiós. Vamos a ir a la casa de mi hermano. A ver, mamá, show me your outfit. Aquí está Emily, así es como ella se va. Aquí venimos llegando. Emily. It's a busy, but you have like, you see, right? I'm not going to go to the train.